amor y alegría. Cuando bailo siento diversión y alegría. ¡Emoción! ¡Emoción y alegría! Cuando bailo siento pasión y diversión. Amor y felicidad. Yo cuando bailo siento que fluye el arte. Amor y alegría. Cuando bailo siento alegría. ¡Alegría! Cuando bailo siento cosquillas en la panza y diversión. Cuando bailo siento amor y diversión. Orgullo y confianza. La danza del sol que ilumina mi vida. Felicidad y emoción. Alegría y diversión. Siento mariposas en la panza y alegría. Alegría y diversión. Felicidad y emoción. Esperanza y confianza. Pasión y liberación. Confianza y paz. Esperanza y confianza. Felicidad y emoción. Orgullo y confianza. Cuando bailo siento una luz que alumbra mi energía. Hola, yo soy Gabriela Fidelibus, fundadora de este movimiento. Y desde hace más de 30 años dirijo esta escuela que está dedicada a la formación artística de niños, jóvenes y adultos. En el estudio impartimos en forma académica la carrera de danza española, siguiendo los lineamientos del Conservatorio Nacional de Madrid. A través de los años hemos incorporado otras disciplinas como danza jazz, danza moderna, modern jazz, técnica clásica, ritmos urbanos, ritmos caribeños, danza folclórica, árabe. La premisa más importante de esta escuela es la de formar bailarines. Y para eso, con mis maestros, trabajamos en el continuo perfeccionamiento con maestros tanto de nuestro país como del exterior. También tratamos de acercar a nuestra escuela a profesionales, artistas destacados, para que nuestros alumnos puedan aprovechar este contacto y también la gente de la región. Ejercitamos todos nuestros cuerpos. Nos divertimos. Desarrollamos fuerza y flexibilidad. Trabajamos todos juntos. Conocemos gente nueva. Aprendemos a compartir y a trabajar en equipo. Es para gente de todas las edades. Estimula la creatividad. Nos pone de buen humor. Nos ayuda a mejorar la postura. Podemos comunicarnos. Fomenta la seguridad de uno mismo. ¡Bravo! Nos ayuda a desarrollar valores como disciplina, constancia, trabajo en equipo, esfuerzo, compromiso. Hola, mi nombre es Fernanda Gaspós y quería contarle un poco acerca de los talleres de juegos coreográficos e iniciación a la danza. Estos talleres están orientados a niños de entre 3 a 6 años y lo que se hace es siempre mediante lo lúdico ir iniciándolos en la danza, es decir, se desarrollan distintos ejercicios o distintos juegos a donde el niño poco a poco va reconociendo su cuerpo, el espacio, sus capacidades motrices y así va adquiriendo las nociones básicas para después adentrarse en el mundo de la danza. Bueno, yo soy Josefina Liota y les quería contar que este año a los talleres de iniciación a la danza le agregamos educación musical y también técnica clásica para que los niños se vayan conociendo ya un poco más su cuerpo, cómo moverse y bueno, más que nada que empiecen con la técnica jugando, pero que ya la vayan metiendo en su cuerpo.
Hola, soy María José Pallero, profesora de música, y estuve trabajando este año en los talleres de juegos coreográficos e iniciación a la danza, haciendo un momento de iniciación musical a través de las canciones, utilizando la guitarra y la percusión, fomentando la iniciación de los niños en la expresión. La música es expresión y es un espacio de juego. Entonces lo que se trabajó fue siempre a través del juego que portan justamente las canciones. Es un momento enriquecedor no solo para el niño sino para el docente, porque nunca es tarde para expresarse, nunca es tarde para divertirse, y la música es el vehículo, tanto sea desde la danza, de la expresión vocal o de la expresión rítmica, porque nuestro cuerpo es en sí mismo ritmo. Hola, mi nombre es Julia Pirquio, soy profesora de danzas clásicas en el estudio de danza de Gabriela Fidelibus, y bueno, la importancia de esta danza es que al cuerpo le da mayor flexibilidad, mejor postura y mejor colocación, para que en cada espectáculo que hagamos se vea mayor calidad y mayor nivel en las bailarinas. Y podemos decir que la danza clásica es la columna vertebral de todas las otras danzas. Gracias por estar, gracias por acompañarme en este tiempo de miradas y miradas al tiempo.